Amigos de Disección, mi nombre es Sandy Moon, estoy el día de hoy aquí en Disección Teatral y vamos a hablar de lo que el viento a Juárez. Es, es una, una puesta en escena muy interesante porque son de las cosas que a mí me interesan mucho, me gustan y me apasionan porque mezcla la historia con, la, con el teatro, con la ficción y con una perspectiva de un personaje emblemático, polémico, muchas veces satanizado, pero otras veces idolatrado y otras muy odiado y que está de moda el día de hoy porque de cuestiones gubernamentales siempre lo andan sacando al pobre que no lo dejan descansar y hablo de Benito Juárez del presidente don Benito Juárez está claro. conmigo Salvador Hurtado él es actor y él eh, eh, interpreta varios personajes dentro del puesta en escena le doy la bienvenida Salvador cómo estás bien? cómo está bienvenido aquí a disección teatral el día de hoy Estoy emocionadísimo de estar contigo, Sandy. Eh, Sandy Moon. Muchísimas, muchísimas gracias. La emoción es mía y sobre todo por esta puesta en escena. Lo que el viento a Juárez, que a muchos nos hacen. Lo que el viento a Juárez, esa famosa frase que al ratito platicamos sobre sus orígenes. Pero eh, primero quiero que me diga cómo se siente, cómo está. Ya, ya esto ya está caminando bien. Ya las obras van tomando su curso. ¿Cómo se siente Salvador el día de hoy? De, de presentarse en esta puesta pues mira de, yo de en esta puesta. ahorita encantado de estar aquí en Disección contigo y respecto a la puesta en escena déjate digo que el último montaje en que estuve fue antes de la pandemia estuve en villa dolorosa uh -huh. y fue una obra que fue muy bien recibida y nos funcionó muy bien y le gustó mucho a todo mundo y entonces este bueno nos fuimos al descanso obligatorio y estoy emocionadísimo porque esto es volver otra vez. Y curiosamente estrenamos en la gruta ¿eh? que, del Centro Cultural Helénico, que es justamente donde se despidió Villa Dolorosa, ¿no? Entonces es como retomar donde se quedó. No, ya, pero, <laughs> Al menos pero, pero para pues, mí. O sea, sí, todo claro. se quedó, pero creo que todos traemos un, una perspectiva de vida diferente, un humor diferente, una manera de disfrutar los, los espectáculos también diferente, porque de pronto, o sea, de un día para otro se cierra tu vida y, y creo que valoras muchas cosas. Y una de esas es el teatro. El teatro nos ha brindado tanto y ha sobrevivido a tantas cosas durante... Sí, mi no, sobrevivió a la peste negra, imagínate. Sobrevivió no. a Juárez. Sobre, a sí, yeah. al teatro sí le hicieron lo que el viento a Juárez Exactamente Y bueno, pues vamos a entrar en materia Hablando ahorita de, de, este, de este famoso dicho De lo que el viento a Juárez que, Y que también se utiliza mucho para, para decir Que lo que el viento a Juárez le hizo no fue nada pero Ni siquiera lo despeinó ni nada Entonces, este, eh, coloquialmente así se dice Cuando tienes una cosa y superas la dificultad Y dices, me hizo lo que el viento a Juárez O sea, nada Claro ¿no? Y en esta ocasión, Ajá. bueno, esta puesta en escena, platíquenos de qué va, qué vamos a ver porque es muy interesante la premisa. Bueno, primero te voy a contar una cosa. Cuando a mí me invitó eh, la directora a hacer esta obra, yo dije, uy, de Benito Juárez, no vaya a ser una monografía este, eh, de la CEP o no vaya a ser una... <laughs> claro. Cosa... Sí, ¿no? o una reaccionaria antijuarista, antijuarista tampoco, ¿no? Y es que es un personaje que a pesar de que lleva más de 150 años muerto, bueno, 150 más o menos, creo uh -huh. que murió en 1872. Entonces, sigue siendo un personaje que divide, ¿no? Porque ha sido como el parteaguas entre dos visiones de México que hay. Y lo que me encantó de esta obra, es que ahora sí que no toma partido por uno, más bien reparte parejo a todos. Es una obra con mucho sentido del humor, con un sentido del humor muy cáustico, está muy basada en la historia, por cierto, pero es una ficción, no, no es una obra eh, que pretenda representar la historia tal como fue, más bien es una reflexión sobre qué es la historia y qué es lo que se nos cuenta de la historia. Porque también hay muchas leyendas sobre la historia y también hay muchas eh, historias apócrifas, hay chismes históricos, hay muchísimas cosas que se cuentan sobre este personaje y de repente estamos en una ficción donde entramos en un universo alucinado donde todas las versiones eh, sucedieron de una o de otra manera. Uh, tanto el no fusilamiento de Maximiliano como este todo el periplo del cadáver de Maximiliano al mismo tiempo. Sí, claro, ¿no? Y es que es una, o sea, aunque sea una ficción, bueno, sí nos, re, lo, nos remite a la historia. A, a lo que nos han contado la gente que no estuvo ahí y que, pues, y que va pasando de generación en generación y le van aumentando y le van quitando y lo va a, de, de acuerdo a la época lo van idolatrando y luego lo, lo, lo satanizan y luego lo queman y luego lo claro. ponen en billetes de 20 pesos y ya sabe, ¿no? Y o luego sea, de 500. Y luego de 500 porque ya entonces ya va peinadito. Ya y lo revaloraron, claro. Claro, claro. Pero sí, sin embargo, eh, si sí es una figura muy importante. Dentro del de ámbito político mexicano, y qué mejor manera de llevar la vida viendo una ficción de este personaje eh, y desde una perspectiva, de, de desde otro punto de vista, que a lo mejor eh, nos lleva y nos transmite y nos, nos remonta a ese momento cuando él tenía esta disyuntiva en, en, la, en la ficción de decir lo mato o no lo mato, o sea, lo fusilo o no lo fusilo, claro. no fusilo ¿qué, voy a, qué me va a pasar, ¿no? Pero además, fíjate, está en una situación crítica en que está entre si firma el indulto, si firma la orden de fusilamiento o si escribe la justificación de los castigos nacionales de Querétaro. Porque tuvo que escribir, esto es histórico, existe el documento, se puede buscar en, en internet, se encuentra, en donde él mismo sintió la necesidad de justificar el fusilamiento de Maximiliano. Entonces él está en esta disyuntiva entre firmar ya sea el indulto, la orden de ejecución y la justificación de la orden de ejecución. Sí. Pero se encuentra en nuestra ficción en el desierto de Samalayuca. No sé si ha sido alguna vez ahí Sámi. No, no, en... sí, o no, o sea, sí he leído, pero no porque yo soy antisol, entonces, o sea, de por sí mi piel es muy delicada. <laughs> Me chamuco pues claro, en el si desierto. La... No. <laughs> si eres la luna llena, qué tonto de mi llena, parte. La no llena, claro. No se me da eso de asolearme. Me encantaría hacer aventuras en el desierto y en, y en lugares así este, inhóspitos, pero no, no me da el cuerpo. Bueno, déjate lo platico. Estuvimos en una gira de teatro hace un par de años por allá y venía la, la dramaturga con nosotros, uh -huh. que es la directora también. Este, justamente estaba ella pensando en escribir, ella tiene una obra sobre Leona Vicario que es hermosísima y que ya se llevó a escena y se llama La Leona Dormida. Uh -huh. y, y tiene la idea de escribir después eh, otra obra sobre Madero eh, y para tener una trilogía de obras históricas. Y estaba justamente con la idea, eh, vamos, eh, elaborando la idea de este texto sobre Juárez, cuando fuimos de visita al desierto de Samalayuca. Es un lugar, déjate lo describo un segundo. Si alguna vez te imaginaste las dunas de arena de Lorenz de Arabia, o del Sahara, o del desierto del Gobi, o una cosa así, ahí, eh, eh, ese es el lugar. Uh -huh. Son montañas. Normes de pura arena, no hay un, sol, un solo arbusto en ningún lado, el viento hace bailar la arena como si formara una especie como de, digo, son pequeños remolinos que levantan, pero se vuelven sólidos, entonces parece como si hubiera una cosa y medio fantasmal bailando, en la noche se ven iluminados por la luna y entonces entiendes por qué toda esta mitología del desierto y de los malos aires y de los, este, y de los seres sobrenaturales uh -huh. del desierto, y se ven las estrellas. Ves la vía, la vía láctea, pero como si tuvieras un telescopio. A lo mejor es porque no hay nada más que ver en el desierto, pero el cielo se vuelve una presencia increíble. Uh -huh. Y entonces, imagínate en este lugar alucinante, con un calor de 40 grados, y además Benito Juárez amenazado porque lo están buscando para matarlo, porque todavía hay gavillas conservadoras por ahí uh -huh. y hay mecanistas y hay gente que todavía es leal a los generales como Tomás Mejía, ¿no? este Y que lo están buscando. Y entonces él tiene que hacer el largo trayecto así en su carroza hasta la Ciudad de México, eh, 1,400 kilómetros, y de repente tiene que pasar por este desierto totalmente desolado y esconderse de unos cuatreros que le dice su secretario que lo están buscando para asesinarlo. Uh -huh. Y en medio de ese calor y de ese lugar alucinante y demás, y, y con toda esta presión y toda esta cuestión nerviosa, él empieza a tener esta noche febril, ¿no? Como de alucinaciones febriles. En donde de repente se le empiezan a materializar eh, su gran rival, el general Tomás Mejía, y Otomí puro. Uh -huh. el, el, el indio en eh, ser general eh, de Colorado. Este Él, desde luego Juárez, el primer indio zapoteca en ser presidente. ¿no? Este, se le empieza a aparecer este Maximiliano de Habsburgo, se le empieza, de repente él se imagina la historia al revés. Entonces vemos el juicio de Querétaro eh, en el Teatro Iturbide, pero, porque ahí es donde le hicieron el juicio a Maximiliano, pero esta vez el que está en juicio es Juárez, acusado de lo mismo que se le acusaba a Maximiliano. Y entonces él tiene que defenderse. De, de, justo en el mismo juicio en que él está este, sentenciando a muerte al emperador austríaco sí. y después este, sí. se le aparece Carlota, se le aparece su esposa, le hablan al oído Víctor Hugo, le habla al oído Giuseppe Garibaldi y, y todos los textos están sacados de documentos reales uh -huh. de las ¿no? exactamente es, lo que, es lo, que, lo que hay que aclararle a la gente, está basado en la historia es una ficción ¿Sí? Pero, pero sí se utilizan eh, los datos de, que nosotros conocemos, nadie sabe a ciencia cierta de qué tan verídicos son, pero es la historia que está plasmada en los libros llevada no, pero, al teatro. Pero esos textos sí sabemos que son verídicos porque están escritos de puño y letra de estos personajes ah, históricos okay, okay, y okay, okay, sí, se publicaron sí. en la época... Además, se publicaron en la época, y además de publicarse en la época, tenemos diferentes fuentes históricas de otros personajes muy ilustres que leyeron esas cartas y las comentan. Uh -huh. Entonces, tenemos muchas fuentes históricas sabiendo que sí existían. Ahora, ¿cómo se unen todos estos puntos de certezas históricas? Ahí es donde está el trabajo fino de los historiadores. Pero hay muchos puntos de indeterminación en donde la literatura y la imaginación entran al quite. Eso es maravilloso. Y eso es, eso es lo, lo, lo que vamos a ver en escena má mágico con este personaje que yo ya quiero verlos. Necesito bueno, que me sí. comparta, por favor, cuándo, dónde, a qué hora, de, de cuándo, sí. cuándo es la temporada, es si cuándo, tiene okay. los datos. Un último comentario antes claro, de adelante, decir. Adelante, antes de... Sí. El, el, el comercial. Lo que van a ver es un western, además. Ok. Porque es otro western histórico, entonces es una parodia de las películas clásicas del Far West, pero desde luego no, no es la parodia, este, eh, no sé, del tenorio cómico, una cosa así. Uh -huh. O sea, es una parodia más asentada, más atemperada, pero en realidad lo que estamos viendo es un western. Y tiene todos los elementos, tiene la pelea de cantina, tiene wow. la, los ataques al suelo, tiene, tiene todos esos elementos dentro de este juarista y donde vemos un juez, pues realmente altamente contrastado, ¿no? Con cosas eh, extraordinarias y con cosas realmente terribles, porque, como todo gran personaje histórico, tiene muchas luces y muchísimas sombras también. Y entonces está bien. Entonces vamos. Creo que invita a una buena reflexión sobre la historia. Y sí, entretenimiento, eh, que es lo mejor. Sí, se van a, van a, qué bonita es la historia y qué chido y no sé qué. Pero la finalidad es entretener a la audiencia, que se distraiga sí, y, claro. y, y, y que disfrute mucho, porque al final para que eh, digan lo que el viento a Juárez es, que es maravilloso. Ahora sí, venga, dónde las fechas y dónde van a estar, ah, por sí. favor comercial vamos a estrenar este viernes 22 de, de este mes de abril de 2022 en el foro la gruta del centro eh, eh, cultural helénico ahí en san ángel 1500 sobre avenida revolución este vamos a estar ahí hasta junio y van a ser eh, de viernes a domingo y después nos vamos a ir a otro teatro. Eh, todavía no hay dos teatros posibles, no, no nos han confirmado cuál de los dos, pero este, si ya están los boletos en preventa con un 50% de descuento. Eh, los que conozcan eh, La Gruta, pues obviamente sabrán que es un teatro muy cómodo, muy bonito, es un espacio muy importante, además por todas las obras que se presentan ahí eh, es uno de mis espacios favoritos sí. como espectador sí, es porque increíble. todo lo que voy a ver ahí es de una gran calidad no eh, puede gustarme más o menos pero siempre es muy interesante con una calidad estupenda y tenemos un elenco realmente que bueno yo me siento muy orgulloso de estar entre ellos porque tenemos al maestro Rubén Cristiani ¿No? que bueno es un actor de, maestro de actores y maestro de actuación un hombre de una sabiduría y de una profundidad eh, extraordinaria tenemos a Arturo Reyes que bueno, lo habrán visto eh, últimamente en Filoctetes con Martina bueno, dirigido por Martina Costa pero vamos, los que hayan ido al teatro desde hace 30 años lo recuerdan de la carta al artista adolescente que estaba ahí, ¿no? Y tiene una trayectoria con la Compañía Nacional, con, con todos los directores de, habidos y por haber, y es realmente un viejo lobo de los escenarios. Eh, tenemos también a Juárez, lo está haciendo un joven actor que yo no conocía, que se llama Baltimore Beltrán y que ha sido realmente una sorpresa tratarlo en ensayos y conocerlo. Y realmente estoy muy contento de trabajar con él. Hace un Juárez padrísimo. Y su servidor aquí haciendo este, <laughs> todas las alucinaciones, las pesadillas, y al cochero. Al cochero y a todas, a Tomás Mejía y a Garibal y a todos los que, los que intervienen ahí en, la, en esta puesta en escena. Exactamente. Eh, es ¿En qué redes sociales los pueden encontrar para que la gente sepa más de, lo, de sus proyectos? Bueno, miren, estamos en Twitter como lo que el viento a Juárez. Ah, perfecto. Ahí los pueden encontrar. Y la sí, temporada sí, sí. es buena temporada, o sea, de abril a junio es muy buen tiempo para que no haya pretexto de decir, ay, no, ya me lo perdí. Sí, empezamos con 40 funciones y eso es nada más para abrir no, y, en, y, y empezar, empezar esta temporada, este 2022, en el Foro La Gruta, que es uno de los teatros más hermosos que yo eh, sí. he tenido oportunidad de ir, eh, qué maravilla, de verdad, qué maravilla, y, y bueno, pues Pero, eh, por, por último hay que invitar a la gente, ¿no? Claro, permíteme agradecer nada más a, a la autora y directora Silvia Ortega uh -huh, Betoretti. Uh -huh. Además, por eh, Villa Dolorosa, en 2019 le dieron el premio de la crítica y de, lo, de los periodistas y críticos de teatro a mejor directora. Eh, es una directora con una trayectoria increíble y además con unas obras maravillosas que ha montado, más de 23 montajes de primer nivel. Uh -huh. Quiero agradecer a La Flores, que es nuestra ¿no? y es una extraordinaria productora y una amiga muy entrañable y quiero invitarlos a todos que vayan se van a divertir muchísimo van a aprender historia pero no pero no lo vean como clase porque no lo es realmente uno se ríe muchísimo y, y sobre todo descubre lo, lo sorprendente que puede llegar a ser la historia, una vez que se baja de los pedestales de bronce a, a las figuras históricas y los vemos como una persona que estaba viviendo en un momento crítico y en una situación extrema. Así es. A, a veces se nos olvida que todos somos seres olvida. humanos y, y mucha gente idolatra sí. a otra persona y la pone en un lugar inalcanzable sí. cuando no, debe, no debió de ser así. Pero bueno, vamos a respetar cada quien y váyanse a divertir a lo que el Viento Juárez yo. Te agradezco mucho, Salvador Hurtado, que hayas estado aquí conmigo el día de hoy en disección. Estamos en disección teatral y bueno, pues voy a estar ahí a estar presenciando la obra. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Hermosa, vas a ser nuestro invitado, nuestra invitada de honor. ¿eh? Por lo menos la mía, con todo gusto. Muchísimas Me tenerla. Y mil gracias por recibirnos en disección. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, por favor. Extensivo la producción y voy a estar ahí deleitándome de lo que el viento a Juárez y a ustedes también, a toda la gente que nos ve aquí en Disección Teatral. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No se despeguen, tenemos más aquí en Disección.